Buenas noches. Les propongo un viaje por el sureste de Gran Canaria, en la ladera sur del vertedero de Juan Grande. Si nos acercamos, podemos observar un alcaudón real posado sobre un cardón, símbolo vegetal de Gran Canaria. ¿Podemos acaso hasta escuchar sus reflexiones sobre la irregular situación de la gestión de los residuos en Canarias? Si nos alejamos un poco, contemplaremos un paisaje inundado de residuos de todo tipo, plásticos, colchones, jirones de materiales volados desde el vertedero. Reflexionaba el alcaudón sobre las soluciones a este tema. No se creía que la incineración fuera la solución idónea en este territorio. Y preguntó a Turcón sobre estas soluciones. Turcón es un colectivo ecologista de Telde que nació hace 25 años. Actualmente, en el campo de la educación ambiental, desde hace 4, estamos desarrollando un proyecto de intervención socioambiental, la Ecoteca Plus. En los centros educativos de Telde, más de 3.000 destinatarios, entre profesorado, alumnado y familias. El equipo profesional, compañeros, lo conformamos personas de diferentes ámbitos, la educación social, la biología, ciencias del mar, arte dramático, animación sociocultural, actividades extraescolares, y contamos con el apoyo del resto del colectivo, que nos ayuda a impulsar el proyecto con sus aportaciones. El objetivo principal de la Ecoteca es despertar el sentido crítico de los niños y jóvenes en la perspectiva sobre los residuos y, aprovechando las sinergias comunitarias que surgen en las intervenciones, hacer posible la autogestión y la corresponsabilidad. Hacemos nuestra la propuesta de que la educación ambiental es fundamental para la solución global a las cuestiones socioambientales. Pasamos de los textos internacionales a las acciones concretas. Queremos que el medio ambiente sea un concepto global, no solo aquella mitad que tiñe de verde muchas de las políticas ambientales actuales. Ahora veremos las actividades concretas en las que nos basamos. El taller de papel reciclado lo hemos planteado ya que este es el material más utilizado en los centros educativos. Tenemos como objetivo informar y concienciar sobre el impacto de la producción y el consumo, la importancia de su uso responsable y la valorización de la pulpa como material didáctico base para multitud de actividades. Desde los 3 años de edad hasta la etapa juvenil, trabajamos con tintes naturales, con material vegetal y profundizamos en las posibilidades plásticas. El Día de Canarias, el Día del Libro, la Navidad, todo puede celebrarse y verse desde la óptica de la reutilización y el reciclaje de papel. Estos son ejemplos de propuestas espontáneas que surgen cuando llegamos a los centros. La innovación educativa surge, afortunadamente, cuando pasamos por los centros. Otros materiales que usamos son la multitud de envases y embalajes con las que están familiarizados niños y familias diariamente, como por ejemplo los tetrabricks, las platinas y las botellas de plástico. Así queremos transformar el concepto de rechazo e inutilidad de los residuos. Ya hemos visto que hasta viviendas se pueden construir. La basura no es basura, ese es el concepto que queremos transformar. Los cuentos teatralizados, pues con esta actividad introducimos los conceptos de prevención, reutilización y reciclaje, tanto a los niños como a las familias que acuden a las actividades. Tomando como base la capa mágica, esta está inundada de residuos, de plásticos y aluminio, y descubrimos los trucos para que desaparezcan. Estos trucos tienen que ver, están relacionados con los hábitos cotidianos de consumo. ¿Te has parado a calcular cuántos residuos se genera cada mañana en los desayunos de los colegios? El taller de lombricultura es otra actividad. Tiene como objetivo el conocimiento del ciclo de la materia orgánica mediante el reciclaje de los residuos orgánicos. Ciclo que lleva a cabo la lombriz. Es un proceso repleto de cualidades ecológicas, educativas y económicas. Para muestra, un ejemplo, los huevos de la lombriz y la semilla que nace espontáneamente en el humus de lombriz, como ejemplo de las semillas que van germinando a lo largo de este proyecto. La metodología utiliza actividades de descubrimiento y aprendizaje de conceptos. Para más detalles sobre esta metodología, pueden consultar la web de la Ecoteca y del Lombricampo.
También se aprenden procesos relacionados con la biología de la lombriz y la sostenibilidad. Los niños, en las etapas más infantiles, no tienen los prejuicios que tenemos ante los anélidos, como la lombriz, los adultos. Trabajamos también las competencias básicas fuera del aula y la evaluación que surge tras estas actividades es muy positiva. Surgen preguntas como, ¿se pueden aprovechar los residuos orgánicos de los comedores escolares instalando un sistema de lombricompostaje? ¿Podrías instalar el mismo sistema en tu casa y en tu comunidad, en tu barrio? En la actividad de las charlas interactivas tenemos el objetivo de analizar la incidencia de nuestro modelo de producción y consumo en el cambio climático, así como delimitar las responsabilidades y soluciones que hay en la gestión sostenible de los residuos, tanto de las administraciones públicas como de las empresas concesionarias y la ciudadanía. Y ahora mira fijamente al albatros, que desde el Pacífico Norte nos avisa del impacto mortal de los trocitos de plástico que confunde con alimento, alimentando a sus crías con esos propios trozos y muriendo indefensos. Nos mira fijamente pidiendo soluciones, pero soluciones ya. Soluciones que tienen que ver con la implicación tanto de colectivos ecologistas como Turcón, como con la tuya en tu entorno. Y aquí es donde quiere llegar la Ecoteca Plus, a tu sensibilidad y a tus valores. Queremos unir esfuerzos con las iniciativas que busquen transformar esta sociedad, no con las que devoren recursos. Contacta con nosotros ahora cuando bajemos y cualquier idea la cogeremos. También queremos encontrar recursos económicos en proyectos de sostenibilidad y educación ambiental. Hacer accesibles a las personas, tomar el control, las organizaciones y las comunidades sobre los procesos esenciales como la gestión de residuos. Resolver dudas, compartir iniciativas, buscar soluciones a los problemas. Muchas gracias por la atención y sobre todo por su apoyo.